Hemos realizado el compost municipal, donde participan pues las diferentes instituciones, ICBF, hospital, secretarías y otro tipo de entidades que hacen parte de ese desarrollo del compost. Se han tocado unos temas interesantes, especialmente a través de lo que tiene que ver con la plataforma de juventud, un proceso que hicieron de indagaciones, unas encuestas, más de 1.600 encuestas a los jóvenes, donde salió una información importante, vital, que nos obliga a nosotros como entidad y como instituciones a trabajar el proceso con los jóvenes, a acercarlos más, a que conozcan más los temas que les competen a ellos, los derechos que tienen, sus obligaciones también, a hacer ese empoderamiento del liderazgo que debe hacer el joven. Me preocupa los índices y los porcentajes que se están mostrando en esta información, porque el joven no quiere saber nada del liderazgo, no quiere saber nada de los programas de juventudes, están de pronto de alguna manera muy cerrados en ese sentido, y eso nos obliga obviamente a motivarlos, a incentivarlos, a efectos de que ellos se apropien de lo que es de ellos. Hemos tenido una larga discusión, obviamente, porque de verdad que son índices. Imagine que eso es en 1.600 encuestas que se hicieron, salir toda esos índices, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de educación, en lo que tiene que ver con el tema de empleabilidad, en lo que tiene que ver con el tema de sexualidad, elementos fundamentales importantes que nos dan a nosotros una visión de que la orientación de los recursos que tenemos nosotros como municipio en cada uno de los programas de las diferentes secretarías, debemos apostarle a hacer ese acercamiento más con el joven, más un trabajo más de campo, de cercanía con ellos, y empezar a ir cambiando también, digamos, esa percepción que ellos tienen de los procesos a nivel de las administraciones municipales. No es fácil, porque es persuadir al joven. ¿El joven hoy en qué está? El joven puede estar hoy en el goce, en la pachanga, en el tomarse un trago, en el compartir con los compañeros, en armar sus combos, en otro tipo de cosas están. Y no es fácil, pero yo lo estaba manifestando allí. Nosotros podemos trabajar mucho con el tema de las instituciones educativas, que es la población más segura que tenemos para llegarles, y en segunda instancia hacer un plan de choque con las personas o con los jóvenes que están desescolarizados, es decir, llegar al barrio, allá donde está la pandilla, no lo hablemos como pandilla, pero sí el combo de los amigos allí que se hacen en la esquina, y empezar a generarles un liderazgo. O sea, ellos son líderes, pero están ejerciendo un liderazgo negativo, un liderazgo dañino. Significaría que si nosotros empezamos a trabajar esos procesos, podríamos voltear lo que dicen a los 180 grados y que ellos se conviertan en líderes positivos. Pero ¿cómo se hace eso? A través de la cultura, a través del deporte, a través de los programas que la administración municipal pueda llevar allá a los sectores y empezar a generar esos cambios. No es fácil, vuelvo y te repito, pero sí tenemos que empezar a dejar ya unos niveles de aceptabilidad de ellos superiores a los que estamos viviendo hoy en día.